Hey guys, good morning. So today's day two in Mexico. In a little bit, voy al centro del Grullo. El Grullo is another pueblo. It's pretty big pueblito where my family is from, where my dad is from usually. And yeah, I'm just gonna go walk around there. I'm really excited. We're gonna go eat some breakfast. I'm gonna go see my grandpa in a little bit. El clima está bien a gusto. It's like really cloudy. It's like, it looks like 80, 70 degrees, honestly. Like, let me show you guys a limon. Let me just open this window real quick. So you see this, guys? Here are the arbolitos and all of this pueblo. This is the whole pueblo, guys. Jalisco, Mexico. Look at all this. I love the limon. Wow. I haven't gotten October, honestly. And around back there in the backyard, we used to have a donkey, but we sold it because I guess my grandpa and my tios didn't really want it no more, so they gave it away. I used to ride on it though when I was like 10 years old or 11, around there. By the way, we have a little barrita in the house. I might do a little house tour of this house, a little casita. Well, casonon that we have here in El Limón. Like, look at this barra, guys. A ver qué más el bartender. Mira esto. Todos los tequilas por ahí. And there's my two favorite tequilas right there where I'm pointing at. The Centenario and Don Julio de Cebarde. We'll just sit there, you know? Alright, so I'll see you guys maybe en la camioneta or el Grullo. Está bien bueno. ¿2.40? Estamos leaving a little bit. ¿Cuánto más quedando ahorita? ¿2.40? Mis abuelos. Yo les want you guys to meet real quick. Mi abuelo. Buenos días. Buenos días. Señorita, ¿cómo está? Nadie nos saluda a todos, ¿cómo están? Eso es para reforzar tus huesitos. Sí. Mira nomás qué facilidad es ahora. Antes usaban unos y hasta se ronaba y nada. Minimum of makeup. Forgot to put on my SPF. Pero tomas ni hay sol, it's like nublado. And I just put a little bit of mascara and my eyebrows, of course. Okay, I'm gonna leave in a little bit and see you guys in El Grullo. Ya andamos en El Grullo. Mira. Dura hasta toda la cara. Vamos a la farmacia, my mom's favorite place. A ella no le gusta ir. ¿Ves, verdad? Ya. I don't know which one I get. A ver, puedo agarrar. Ma, ¿puedo agarrar una paleta? Yo creo que sí puedo. Yo creo que sí puedo. ¿Vamos a la marqueta después de aquí? Maquetes. Se ve buena esta. So I decided to grab a little paleta, a little ice cream. Although I haven't ate yet, but I will eat in a little bit. I'm at a restaurant right now. We're at the Camichi seafood restaurant. Right now we got our drinks. We got some cervezas. Well, I ordered a coffee. Later I'll get a cerveza after I finish my coffee and enjoy with my seafood. I don't even know what I'm gonna order yet. Pescados. Carne ceviche. Maybe I'll get a torta de marisco. Mira, mami. ¿Dónde? Después del café tienes una chelada, a ver si te gusta. No, voy a dar una michelada, esto es mi café. ¡Oh, chacales! ¡Es chacales! Estaba leyendo al revés, son chacales, no son cheladas. Sí, hay cheladas aquí. Me decían chacales. Chacales son parecidos a los camarones. Pero los chacales son de río y los camarones son de mar. Están buenos porque... Ah, pa' cafecito. No tan salados por ahí. No, tan buenos. No, vean. Muchas gracias. Por nada. ¿Algo más que les haga falta? Estamos bien, al ratito ya ordenamos, ¿eh? Ay, ¿puedes traer esta fruta? Yo quiero un pulpo a la diabla, pero no muy picoso. Así ¿a la media o la cuarta diabla? ¿La cuarta diabla? A la cuarta, ajá. ¿Una orden? Sí.
¿Tú? Sí, unos camarones al majo de ajo. ¿Pelados o qué? Pelados. Creo que, pero ya. Van a ser una orden de pulpo a la cuarta diabla, ajá, dos órdenes de camarón al mojo pelado y una orden de camarón empanizado, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Se nos va el rollo cuando es frío, ya tiene que ser frío. No importa el polvo, nomás que me gusta más fuerte. Ahora ahí tenía el otro y la franesa. Ya, pero todo no te... me trajeron otro café y yo que ni ordené otro. I was worried to order michelada. That's why I was finishing this really quick. So they end up bringing me another coffee, pero calientito. ¿Va a hacerle que le acelere a hacerla? ¿Tú dices que le traiga hielito? Sí, por favor. Primero échale la leche. Pero si llevo la taza, si llevo la cuchara. So I just grabbed the toothpick, me hicieron con el polvo. A ver si no me quemo la lengua. ¿Qué me hace? Está bueno, está sabrosa. ¿Verdad? Mira, sabrosa quedó el café. Que mi mamá, mi tía, con sus cervecitas, qué chulada, mira nomás. Sí, aparte si nos quedamos la medicina esa, que vayamos a hacer una receta. Whisky, gandulas. So, that's what we end up getting, camarones mojo al ajo, y esto, camarones empanizado, mi mamá. ¿Pulpo qué? A la diabla. A la diabla. A la diabla. A un cuarto de picoso. Mi tía, mi mamá, tu padre, ¿qué agarraste? ¿Igual? Me siento picoso, pero para mí fue bueno, un poquito. Same thing as I did. ¿Ni cuenta me di? So, yeah, voy a aprovechar mi lunch and yeah, see you guys later. De grasa. Por final, hasta que agarré mi michelada, mira nomás. ¿Me quedé yo? Dejas clamato, ane, maggi, no, tabasco, naranja. And I can't remember what else they put in. I think that was it. Of course, the tajin over here on top. And I ordered the Estrella Jalisco cerveza. It's really bomb, guys. I got into this restaurant like a few times. I love this restaurant. It's called Camichin. Y mi primera vez tomando michelada de aquí. No, todavía no. I want my dad para que le tocan canciones. Comprando para ellos todavía. Le toca mariachi. Buenas tardes, ¿nos echamos una canción de mariachi? No, está muy bien, gracias. Los cumpleaños. Si ya se anima, nadie. 100 pesos, año. My dad does want mariachi. Quiere que toque la mariachi. Mañana es su cumpleaños. I want que le toque mariachi. Mañana es su cumpleaños. Por eso, hoy y mañana no. Y sábado, nada. Está picado ya, ¿verdad? Sí.